Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies. La confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Termas, siempre de temporada. Alfano Group Construcciones. El duelo de leones terminó mal, pero al final, ¿quién ganó en Rafaela? Enorme Pechito, arriba en Francia y más líder que nunca. Valentino y Marx se dieron con todo. Impresionante final en Assen. Los hermanos sean unidos. Sonoma fue de los Bush. Piquet, el primer campeón eléctrico. IndyCar en Fontana para poner los pelos de punta. Santerito se quedó con el TS Mouras. Nasser se destacó en la Baja Italia. Y el Pato en San Juan. Marino y Moggia, ganadores en Rafaela. Agárrate fuerte, no te caigas. Dale, 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 que ya comienza Campeones News. Hola, buenas noches. Ponemos en marcha un nuevo Campeones News luego de un fin de semana con muchísima actividad y donde pasó de todo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y allí estuvo representándonos con victoria José María López. A mi lado, Nara Yoli. ¿Cómo te va, Nara? Buenas noches. Muy bien, muy feliz de estar con Mariano. Uno de los hombres fuertes que tenemos. Esa soy yo de pisa cabeza para como la señora siempre. Que está en casa para que chequee las últimas tendencias. Vestido 2012 no es última tendencia. Uno de los hombres fuertes detrás de lo que es todo Campeones, Marianito Rivier. Bueno, el gusto de acompañarte hoy. Comenzamos entonces Campeones News con mucha actividad en Rafaela. Fue el epicentro del Super TC 2000 luego de un sábado con velocidades que realmente asustaban. 222 kilómetros, prácticamente el promedio de Agustín Canapinos para lograr la pole y una velocidad cercana a los 300 kilómetros. ¿Está permitido esto o estamos ahí? Bueno, como muchas veces no se ve en el automovilismo argentino estas velocidades. Siempre es especial correr en Rafaela y así lo manifestaban cada uno de los pilotos. Complicado festejar este fin de semana, ¿no? Y hay que aguardar, es todo un suspenso. ¿Pero te parece comenzar con la serie? Lo sí, que dejaba el domingo bien tempranito por la mañana. Así es. La primera entonces quedaba en manos de... De Agustín Canapino y de Bebu Girolami la segunda, que en definitiva fue el parcial más rápido en el Juan R. Báscolo de Rafaela. Vamos allí entonces y comenzamos a resumir las series del domingo por la mañana. Campeones, en la revista de automovilismo. El Super TC 2000 mostró toda su velocidad en Rafaela. La actuación de Pechito López en Francia. La Fórmula Renault, el TC Mouras y mucho más. Doble lámina. El Pato Silva, las 24 horas de Nürburgring. Y Cristian Ledesma, ganador del Super TC 2000 en Termas de Río Hondo. Campeones, conseguíla en todos los kioscos del país. Los pronósticos de lluvia no se cumplieron y en una jornada calurosa entrenó y clasificó el sábado el Super TC 2000. Lo veíamos a Pali Mayo con Mariano Werner, el presidente de Toyota, Daniel Herrero, los autos de la escudería, en donde está el cuatro veces campeón Matías Rossi. Mariano Werner, ganador aunque luego excluido en la verificación técnica, y el auto de Manolo Mayo, muy lindo ese Focus. Claudio Urcera, el papá de José Manuel, que tuvo una gran actuación. Norberto Fontana, las chicas de Federal de Seguros, y allí está Bruno Edman, piloto oficial Fiat de esta temporada, subiendo a su línea. Girolami con Carlos Cerpero. Tras esa clasificación justamente del sábado y las penalizaciones, se ponía en marcha la primera serie con Pernía y Fontana en la primera fila, detrás Urcera y Canapino, que había sido el autor de la pole position. Lo porfiaba un poquito Fontanita, pero el Fluence prevalecía en el primer ingreso a la rápida chicana número uno.
Era buena la tarea de Urcera, que se sostenía tercero, aunque poco más tarde Canapino iba a comenzar su avance para finalmente quedarse con el triunfo. Calamari, que lo cerraba mal a Facundo Arduzo, que impactaba fuerte contra la pared, y detrás se armaba un desparramo lindo donde también la ligaban Rafael Morgenstern y Carlos Javier Merlo. Ingresaba el auto de seguridad, ya estaba esta serie obviamente condenada a ser más lenta si lo propio no sucedía en la segunda. Y Canapino, en una gran maniobra de tercero, pasa a primero. Fíjense cómo dejaba atrás en el ingreso a la chicana 2 a Norberto Fontana y a Lionel Pernía, que seguían disputándose la posición de escolta, y a un Manu Urcera que inspiradísimo no les perdía terreno. Cuando se venía la última vuelta, en el ingreso a la chicana 1, se pasaba a Pernía, lo arrastraba a Fontana, después le pedía disculpas al piloto de Arrecifes. Ganaba Canapino, segundo Urcera, tercero Vivian, cuarto Colombo Russell y quinto De La Mota en esta primera serie del Super TC 2000. Una serie increíble, ¿no? La verdad que se fue dando todo de a poco. Pude pasarlo a mando en la primera vuelta, después pescar, un accidente grande que por suerte no le pasó nada a los pilotos. Y después tuve la oportunidad de pasar a los dos juntos por efectos aerodinámicos, que una maniobra que arrancó después la primera S. Salgo mal de la chicana 1, cuando él sale con una diferencia de velocidad muy rápida. Yo hago el curvón por el radio ideal. La realidad es que vengo a tope volante, bajo para donde bajé siempre y no tengo más volante. Cuando vengo bajando, siento un golpe en la rueda trasera izquierda. Se me pone de costado el auto, lo controlo y podemos salir. Doblo la chicana 1 mucho más rápido que él. Y estoy atrás acortando metros. Cuando veo que él en el curvón levanta el acelerador, porque no lo podía hacer a fondo, no lo podía hacer más rápido que yo, ahí yo busco ir para abajo. Cuando yo busco ir para abajo, él define su maniobra en sacarme de pista, en no dejarme doblar, y me deja sin lugar, digamos. En todo momento baja cuando me ve que yo ya bajé. Facundo, levantando un cachitito, la podía haber solucionado. La realidad es que por ahí venir más rápido que el de adelante no quiere decir que lo tenga que pasar por arriba. Él levanta un cachito y después me ejecutaba en el frenaje si él venía más rápido que yo. Y para mí hubiese sido mucho más fácil, Negro, contravolantear, pegarle y que se pegue él. Y era válida. Pero no puede pasar esto. Tiene que haber un poco más de respeto cuando yo defino la maniobra en quinta, en un curvón como el de Rafael. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Damián Finecchi, de gran clasificación el sábado, y Mariano Werner largaban en la primera fila de la segunda serie. Detrás lo hacían Espataro, Edman, Muñoz Marchesi y el campeón Girolami, que partía sexto y finalmente se iba a quedar con el triunfo. Y allí estaba Werner, llegando a la chicana 1, zambulléndose con todo y dejando atrás a Finecchi, que se iba un poquito ancho para evitar el roce y pisaba la tierra, lo cual empezaba a complicarle el trabajo en esta batería. Era muy bueno el avance a esta altura ya de Facundo Chapur, que terminaría logrando un gran resultado, aunque después iba a ser excluido por pisar dos veces esos palitos amarillos. Girolami se iba a quedar con la serie, se aseguraba la mejor posición de partida para la final. Segundo terminaría Werner, tercero Finecchi, cuarto Muñoz Marchesi, quinto Benamo y sexto Matías Milla. Fíjense el avance de Facundo Chapur. De poco le serviría por esa situación que le mencionábamos recién. Ganaba el campeón Girolami y así los dos Peugeot oficiales iban a largar adelante en la primera línea en la prueba decisiva. Sabía que los autos en las primeras vueltas es bastante difícil tomar el timing para frenar justo. O sea, cuando venís en succión de 3, 4, 5 autos, el frenaje cambia muchísimo. Y generalmente cuando venís peleando una posición, te olvidás del frenaje o perdés el punto de referencia de frenado y es ahí donde viene el error. Pude capitalizarlo, pude frenar un poco antes que Mariano y que el Fiat de Edman. Y bueno, ahí pude saltar a la punta, que en definitiva después no tenía más la succión, o sea que costó alejarse haciendo vueltas de clasificación al límite de la adherencia, haciendo todas las vueltas de curvón a fondo para que Mariano no entre en mi succión.
Continuamos con la actividad nacional y lo que pasaba el fin de semana en Rafaela. Y dos carreras realmente muy lindas de la Fórmula Renault, especialmente lo que fue la primera, porque en la última vuelta en Ara, Emiliano Marino lo superó a Martín Moggia y en definitiva se llevó la victoria. Así es, pero en la segunda Martín dijo, no, esta es mía, quiero la quinta victoria del año para Martín Moggia, quien sigue liderando cómodamente el campeonato y octavo podio consecutivo para él, un gran año. Y así tuvo fin de semana con revancha, así lo cerró de la mejor manera. Volvemos entonces nuevamente a Rafaela y vemos las competencias de la Fórmula Renault. WD40 presenta nuevo flexitapa con cánula incorporada. Podés usarlo de dos formas, amplio y preciso. WD40. Siempre hay otro uso. Emiliano Marino y Martín Moggia pelearon los entrenamientos, la clasificación y también la carrera del sábado de la Fórmula Renault. Moggia se mantuvo adelante en la mayor parte del recorrido hasta que Marino lo superó a poco del final para llegar primero. Moggia, Cabrera, Cabanero y Rolando completaron las cinco mejores ubicaciones. En la competencia del domingo, Moggia no dejó escapar la chance y se quedó con la victoria. Resistió los ataques de sus rivales en cada relanzamiento tras el ingreso repetido del auto de seguridad y mantuvo detrás a Marcelo Ciarrochi al comienzo y a Nicolás Casal al final. Moggia concretó el triunfo y así aumentó su ventaja en el campeonato a 49 puntos. El podio lo completó el cordobés Cabanero. Nos merecimos un poquito más de la otra fecha, que no nos tocó un motor bueno en el sorteo, pero bueno. Creo que estamos para pelear y vamos a dar pelea hasta el final. Son las carreras lindas de ganar, esta mano a mano sobre el final. Ah, sin duda, mano a mano. Linda carrera, creo que nos respetamos los frenajes, el barrido de pista. Y creo que, bueno, me benefició a mí un error de él, pero mañana va a ser más linda la carrera, vamos a ir con todo porque tenemos que descontar. Logramos la victoria, no se logró ayer, así que estamos muy contentos. Contame algo de la carrera, ¿cómo fue? Muy cortada con tanto ingreso de auto de seguridad. Sí, la verdad que sí, tuvimos intervención del auto de seguridad en muchas ocasiones. Logramos relanzar bien, así que estamos muy contentos. En marcha el tercer bloque de Campeones News y llega el momento de ver una victoria argentina, la de José María López, que volvió a vencer. Sí. Y así mantiene ahora una buena diferencia en el campeonato. 39 puntos lo separan de Iván Müller. Así es, muy bien por López, que triunfó en la segunda carrera. Igual tuvimos que esperar un tiempo por este toque que hubo con Thiago Monteiro, que entró en trompo y terminó saliendo de la carrera. Los comisarios deportivos dijeron que estaba todo bien, que fue responsabilidad de él y se pudo alzar con el triunfo don López, que le dio un beso a la trompa del auto, chequeó que no estuviera caliente, sí, ¿no? Sí, primero. Ah, y luego se abrazó con cada uno de los integrantes del equipo también. Ahí está, presencia de campeones, así cubriendo todo. Obviamente, allí estuvo Carlos Alberto Leniani, hijo, para la cobertura de Radio Rivadavia, de los diferentes medios de campeones, y José María López, que así obtiene el quinto triunfo de la temporada, para seguir consolidado y ya a una carrera de cerrar el tránsito por territorio europeo, porque ya para el final irán hacia Asia. Así es, bueno, la primera manga ganada por Loeb, ¿no? También hay que reconocérselo. Sebastián Loeb, de gran trabajo de Citroën, que haciendo las veces de local, tuvo la victoria de José María López, la cual ya repasamos en Campeones News. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Los cuatro Citroën oficiales clasificaron adelante en Paul Ricard y en esta primera carrera todo fue un monólogo de Sebastián Loeb. Müller largó segundo, Pechito tercero, pelearon fuerte desde la partida y el francés apretó al argentino contra el paredón de boxes. Luego, en definitiva, el cordobés lo presionó fuerte durante gran parte de las 16 vueltas, pero no lo pudo superar. La presión de López fue constante y el galo en un momento circuló por afuera de la pista para no perder la posición y de hecho la mantuvo. Loeb anotó su tercera victoria del año, Müller fue segundo, Pechito tercero y luego arribaron Mackinwa, Tom Shilton y Norbert Michelis. Ganó Sebastián Loeb la primera competencia.
La carrera 12 largaba con Benani adelante, pero el marroquí se adelantó claramente y fue sancionado. Pechito partía octavo detrás de McIngwai, seguido de Müller y Loeb por la inversión de la grilla original. López avanzó rápido al cuarto lugar mientras Loeb quedaba sexto y Müller se mantenía décimo en esos primeros instantes. Michelis era líder, Monteiro segundo y el argentino ya tercero atacando al portugués. Loeb chocó contra uno de los delimitadores de goma y debió abandonar mientras Müller seguía a fondo y se ponía quinto. En la vuelta 7, Pechito atacó Monteiro y al cerrarse el portugués se produjo el toque que lo sacó de la pista. Mas se puso segundo, pero el campeón fue rápidamente para recuperar una posición. Surgió efecto su ataque y a solo dos vueltas de la cuadriculada también lo superó a Michelis para quedarse definitivamente con un gran triunfo. El húngaro fue segundo, tercero culminó McIngwa y cuarto Müller, con lo cual Pechito volvió a estirar la ventaja a 39 unidades, ahora con su principal rival, Müller, su compañero de equipo. Enorme victoria de Pechito López, que volvió al éxito en el WTCC. Doblando por afuera se me tira arriba mal. No, la verdad que estoy arriba, no sé ustedes qué vieron, pero doblando por afuera se me viene arriba de una manera impresionante. Y fue el momento de la carrera, pero la largada fue importante cuando pude avanzar muchos puestos y lo paso más en las primeras vueltas. Y después fue importante cuando lo vuelvo a pasar a más, porque pasar un auto Citroën nunca es fácil, logro hacer una buena maniobra y después, bueno, pasar sobre el final a Michelin. La verdad que fue una carrera hermosa, la disfruté muchísimo y la verdad que es importante haber dado pelea. Con la guardia alta y seguir trabajando mucho, que es lo más importante de todo. Él hace trompo por la agresividad del volantazo que pega. Si no, es casi la misma maniobra con Michelis, donde él me aprieta. Bueno, yo tomo el riesgo, obviamente, cuando doblo por afuera. Si me sacan afuera, la asumo porque estoy doblando por afuera. Nadie le gusta que lo pase por afuera. Pero ahora, pegarte de esa manera, y me parece que se perjudicó en el mismo. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. El WTCC, que volverá a presentarse ahora el fin de semana de julio en el difícil e histórico trazado de Vila Real en Portugal. Nos ocupamos horas del cross country porque hubo muchísima actividad este fin de semana, pero antes de ver las carreras, te propongo, Nara, un mano a mano exclusivo de Carlos Alberto Legnani hijo, que estuvo en París, en Francia, y allí dialogó con Cyril Depré, 5 veces ganador del Dakar, 3 veces lo hizo en tierras suramericanas. Hablando de todo y especialmente del manejo por primera vez sobre la escuadra Peugeot que integró este Dakar, y ahora pensando en lo que se viene, en la edición 2016 que transitará por territorio de Perú, Bolivia y la Argentina. Y también hubo competencia del Mundial de Cross Country en Italia, y como no podía ser de otra manera, estuvo el equipo campeón. Estuvo Claudito allí en la Baja Italia, triunfo para Nasser Alatilla, muy bien para este hombre, y representando a la Argentina con esta camioneta estuvo Fernando Álvarez Castellano, este muchacho con su navegante que es Luciano Genoni, terminó en el puesto número 11. Así es. Nuestros representantes. Los únicos que tuvieron por la gente. Sí. Vamos entonces con la nota con Cyril Depré y resumimos todo lo ocurrido el fin de semana con el cross country. Campeones, en la revista de automovilismo. El Super TC 2000 mostró toda su velocidad en Rafaela. La actuación de Pechito López en Francia. La Fórmula Renault, el TC Mouras y mucho más. Doble lámina. El Pato Silva en las 24 horas de Nürburgring. Y Cristian Ledesma, ganador del Super TC 2000 en Termas de Riondo. ¡Campeones! Conseguirán todos los kioscos del país. Hablar de Cyril Depré es hablar de una leyenda ya, aunque sea muy joven y tiene mucho por delante, pero ya estás en la historia grande de lo que es el Dakar, Cyril. Un gusto poder estar acá contigo, muy cerca de donde naciste. Te preguntaba porque tenía la duda si habías nacido acá en la isla de la Cité, pero no, naciste muy cerca de aquí, de París. Sí, bueno, nosotros
comparé a Argentina, tenemos un país muy chiquito y sí, Fontainebleau es un lugar famoso donde fue Napoleón en un castillo y la verdad es que sí, cuando tengo que decir dónde estoy, digo de París porque es la región de París. Cuando volvías a tu casa después de ver el paso de los pilotos del Dakar rumbo a África, ¿soñabas con que tal vez algún día podría subirme yo arriba de una moto y ser piloto del Dakar? No, era algo imposible. Tenía una familia que no eran deportista, una familia que no tenía pasión para el motor tampoco, pero cuando yo he tenido la pasión, me imaginaba hacer una competición regional, pero después pasó una competición nacional de trial, de moto de trial, y después ha subido así hasta hoy, pero no se podía imaginar. Era cuando yo tenía 10 años, había la misma afición para el Dakar como la afición del Dakar que hay al día de hoy en Argentina. Y lo que no sabía es si puede ser que mi pasión cambia de 2 a 4 ruedas. Y al día de hoy sigo comprando revista de moto, pero estoy totalmente focalizado en el coche y de verdad te lo puedo decir, ya hace 10 meses que no he subido en una moto y no me hace falta, la verdad no me hace falta porque durante todos estos años ya he hecho kilómetro. ¿Te gustaría que se integrara una cuarta leyenda con un cuarto auto en el 2016 o por qué no en el 2017 como puede ser Sebastián Loeb? Bueno, la verdad es se habla mucho también aquí en Francia, estamos en un equipo de 3 coches al día de hoy. Es verdad que un amigo, porque es francés y es un amigo de la casa Red Bull, como Sebastián, sería genial. Estaba en mi camping car, mi autocaravana, hace 2 años cuando estábamos en Argentina en el Dakar y le gustó mucho la idea. Pero después yo no soy nadie para hablar de un Sebastián Loeb, 9 veces campeón de rally del mundo. Pero sí, ya creo que más competición en el Dakar, más gente, más coche, mejor es el desafío para hacerlo bien. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. El campeonato argentino de cross country disputó su segunda fecha en San Juan. En la categoría autos ganó el pato Juan Manuel Silva y con ello tomó la punta del campeonato. El chaqueño con el prototipo Mercedes Colcar se impuso por 15 minutos 44 segundos a José García y su Duster. El podio lo completó el local Fabricio Benedetti, aunque a más de una hora. En motos, Honda logró un categórico 1-2 con Javier Pisolito y Kevin Benavides y el triunfo del pinamarense lo dejó muy cerca de coronarse anticipadamente campeón. Tercero fue el neuquino Esteban López Jove con Kawasaki. Entre los cuatris, luego del abandono de Giordana, todo se facilitó para Lucas Boneto, quien ganó con 49 minutos 15 segundos de diferencia sobre el paraguayo Nelson Sanabria, mientras que tercero fue Pablo Copetti. Nasser Al-Attiyah se impuso en la Baja Italia, quinta fecha del Mundial de Cross Country, donde el argentino Fernando Álvarez Castellano ocupó la undécima posición. Después de 3 días de competencia y 415 kilómetros cronometrados, el catarí con un mini aventajó al brasileño Reinaldo Varela por 1 minuto 24 y al ruso Vladimir Vasiliev, que fue tercero. Álvarez Castellano, navegado por Luciano Genoni en una Hilux, cumplió una destacada actuación en su primera participación en esta Baja Italia y quedó a 34 minutos de Al-Attiyah. La próxima competencia del Mundial será a fines de julio en España con la tradicional Baja Aragón. En
marcha el cuarto bloque de Campeones News y Nara Jolie ya tiene en sus manos la revista Campeones de esta semana. Aquí, obviamente, bueno, retratando un poco lo que ocurre ahí, la relación no tan buena, muy poco de amor francés, así titulamos, para titular de alguna manera lo que ocurrió este fin de semana con estos dos leones que no se quieren tanto. El duelo entre Girolami y Canapino, todo el Super TC 2000 en Rafaela y de una definición apasionante. También el turismo carretera, otra vez sopa, se pregunta la nota especial. Luego de la discreta carrera de Posada, se viene el fin de semana en Termas de Río Hondo con dos competencias. También repasamos el WTCC, sí, la victoria de José María López. En tu casa mando yo, se titula, haciendo obviamente mención haber corrido en Francia. Además, la fórmula Renault Rafaela, el salón del automóvil y una doble lámina. De un lado está el Porsche de Silva, que corrió las 24 horas de Nürburgring, sí, y fue segundo. Y del otro lado, el Renault Fluence de Christian Ledesma, ganador en la competencia de Termas de Río. Nos ocupamos ahora de lo que ha dejado en Londres la Fórmula E. Se ha cerrado la primera temporada y hay un campeón. Tenemos un primer campeón que es Nelson Piquet Jr., terminando séptimo este hombre y solamente por un punto, porque Sebastián Buemi entró en trompo, así que perdió sus chances allí. Bien, bien ajustadito y bien peleado y bien picante. El otro triunfo fue para Sam Bird, pero bueno, Nelson Piquet Jr. se alzó con el primer campeonato entonces de la Fórmula E, fórmula que pasó por nuestro territorio. En el mes de enero, en el callejero de Puerto Madero, aquí en Argentina, y donde podría estar corriendo nuevamente en el próximo mes de febrero. Hay que recordar que en octubre ya estará arrancando la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Muy bien. Compartimos ahora entonces lo que dejó el campeonato de Nelson Piquet Jr. en Londres en la Fórmula E la primera temporada. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Sebastián Buemi ganó la carrera del sábado y eso le permitió estirar la definición del título hasta el domingo. Pero Nelson Piquet, en la segunda competencia de la fecha doble de Londres, igual logró consagrarse como el primer campeón de la historia de la categoría. Buemi peleó por el título todo lo que pudo, inclusive hizo un trompo. Sobre el final intentó superar a Bruno Senna, aunque no lo consiguió, y ahí su chance se perdió. Ganó Sarrazin, pero al excederse en el uso de energía lo penalizaron y fue Sam Bird quien se quedó con el triunfo, seguido por D'Ambrosio y Duval. Buemi fue quinto, Piquet séptimo y así el brasileño ganó el título por solo un punto. Edman, el distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Momento de repasar lo que ha dejado el automovilismo norteamericano este fin de semana con competencias de IndyCar y de NASCAR. Así, vamos primero con el NASCAR en Sonoma, en este circuito mixto donde finalmente llegó el 1-2 para los hermanitos Macana, esos chicos que tienen fama de villanos tanto dentro de las pistas y en boxes como en la vida también. Hablamos de los hermanitos Busch, Kyle y Kurt, 1-2 para ellos. Gran festejo de la madre que tenía preparada la comida hace 10 años para festejar este 1-2 de los chicos. Cuarto Kevin Harvick, que sigue liderando el campeonato, y pasó de todo en la Indy. En Fontana, las 500 millas que se estuvieron corriendo, ganó Reichel después de muchos años, desde la temporada 2008 que no obtenía una victoria, y un accidente impactante sobre el final que protagonizaron Briscoe y Hunter Ray, y que ya vamos a estar viendo en detalle aquí en Campeones. Los dos Ryan. Los dos que terminaron. La importancia de llamarse Ryan. Accidentados. Nos vamos entonces para repasar toda la actividad del automovilismo norteamericano, la que se corrió el pasado fin de semana. Kyle Busch se impuso en Sonoma y Kurt finalizó segundo para completar el primer 1-2 de los reconocidos hermanos.
Cahill ganó por 53 centésimos y lo hizo por segunda vez en este circuito mixto y se reencontró así con el éxito en un año en el cual estuvo ausente en 11 carreras debido a su accidente de febrero en Daytona, donde se fracturó la pierna derecha y el pie izquierdo. Detrás de Kyle y Kurt finalizaron Bowyer, Harvick, Logano, Jimmy Johnson, que fue quien más vueltas estuvo al frente, Earnhardt, Kane, Newman y Hornish para completar los 10. Ahora se viene Daytona el próximo domingo. Graham Rahal volvió al triunfo en la serie IndyCar al vencer el sábado en Fontana. Se vivió una gran disputa con los autos transitando hasta en línea de 5 por el ancho de la pista, lo que generó un récord de 80 cambios por el liderazgo, aunque con esta situación muchos pilotos alzaron la voz por el peligro que significó la competencia. Tras 250 vueltas, todo finalizó con un gran accidente al momento de entrar en el último giro, cuando el auto de Briscoe levantó vuelo de forma espectacular tras un toque con Hunter Ray, aunque sin consecuencias físicas para él. Ganó Rahal, detrás llegaron Canaan, Andretti y Montoya, que estiró su ventaja en el campeonato. ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Sí, de por sí siempre las competencias en Rafaela son especial, no solamente por las características del trazado, sino por las velocidades. Ni que hablar lo que pasó este fin de semana, porque hubo de todo en la carrera final, Lara. Sí, no podíamos, no nos permitían festejar a gusto porque había muchas cosas en duda. Primera duda, bueno, teníamos a Matías Muñoz Marchesi quejándose por lo ocurrido con Chapur. Finalmente le dieron la razón a Matías, terminó cuarto él, Chapur quinto, que sigue liderando. Y teníamos otro entuerto ahí, que no se nos ponían de acuerdo los dos leones. Sí, entre los compañeros. Y finalmente Girolami le dieron el puesto de Canapino. Y así todo en duda. Bueno, y seguimos con la duda de Werner. Y seguimos. Porque Girolami había punteado la mayor parte de la competencia final hasta que llegó el momento de transitar por la última chicana. Y allí sí. Canapino fue por todo. Terminaron tocándose. Y Mariano Werner, que venía a la expectativa en el tercer lugar con el Focus de Lincoln Sport Group, saltó a la punta y en pista ganó la competencia. Sí, en pista. El tema vino en la técnica porque se objetó la inclinación del alerón trasero, que debe ser de 81 milímetros, en este caso era de 100 milímetros. Por lo tanto, todo quedó en suspenso. El escribano Hugo Cuervo apeló la medida de, sí, de la exclusión. El auto se precintó, será trasladado, o fue trasladado, mejor dicho, hacia Buenos Aires. Se realizará así una nueva verificación técnica y allí se expedirá la sede del Automóvil Club Argentino para resolver si finalmente Werner es el ganador o no de esta quinta fecha del año. Sería lindo, ¿no? Porque viene de un fin de semana maravilloso, estaría bueno que sea para él. Es mi opinión, ¿eh? Opinión, mi humilde opinión es esa. Pero bueno, esperamos entonces la comunicación de los que tienen que expedirse, que están ahí midiendo con los milímetros. Los últimos detalles quedan por resolver. Bueno. Nada menos que definir quién es el ganador. Pero la carrera fue realmente muy entretenida, con muchos sobrepasos, con cambios, no en la punta, pero sí detrás de ella. Lo de la punta llegó sobre el final, como lo mencionábamos. Y ya repasamos todos en Campeones News con lo que dejó la competencia del fin de semana en Rafaela para el Super TC2000. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza.
En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. En marcha la carrera más rápida del campeonato, el Super TC 2000 en Rafaela, los Peugeot oficiales largando adelante con Girolami y Canapino, detrás Werner, Ursera, Fineschi, Vivian, Muñoz Marchesi, Colombo Russell, Benamo, De La Mota y el resto. Y fíjense como en el primer ingreso a la Chicana 2, bloqueado venía Canapino, que lo siguió sin cesar y lo presionó fuerte a su compañero de equipo. Muñoz Marchesi, Fineschi y Ursera en una linda pelea en la que el Fiat mostraba su buena velocidad, como así también Damián, el de Quilmes, que funcionó realmente bien durante todo el fin de semana. Una maravilla cómo se zambullían a mucha velocidad en la Chicana 1 y las gomas que empezaban a preocupar, en ese caso a Morgenstern, que debía ingresar a boxes para cambiarla. También a Fineschi, a quien se le arruinaba un buen domingo. Ingresaba el auto de seguridad, se vendrían tres vueltas fenomenales y una definición que terminaba de esta manera en el ingreso a la Chicana 2. Y a poco de la bandera a cuadros se tiraba con todo. Agustín Canapino se iba sobre la posición de Girolami, se golpeaban los Peugeot, lo aprovechaba Mariano Werner, que salía con mejor velocidad y allí iba, tratando de ponerse a la par de Canapino y casi sobre la propia bandera a cuadros. Le terminaba ganando por muy poquita diferencia al Peugeot 408. Segundo en pista iba a ser Agustín, tercero Girolami. Festejaba José Werner después. Todo quedaba en suspenso y miren cómo se atendían, se saludaban Canapino y Bebu en la vuelta de honor. En definitiva, el triunfo de Werner está en suspenso por la exclusión en la verificación técnica al Focus del equipo Lincoln Sport Group. Veremos qué resuelve la CDA tras la apelación del escribano Hugo Cuervo. La carrera del Super TC 2000 en Rafaela fue muy entretenida, muy buena, pero de pronto las polémicas se desataron con todo. Los pilotos de Peugeot pelearon vuelta a vuelta, aunque siempre con Girolami adelante y Canapino detrás. El arrecifeño buscaba el espacio para ganar una frenada, pero el de Isla Verde cuidaba bien la cuerda. Hasta que en el último giro se produjo un toque que arruinó el resultado de ambos. Fue al ingresar a la última chicana, ya muy cerca de la bandera a cuadros. Canapino se tiró con todo para pasar a su compañero de equipo, se montó al piano interno y casi rebotó contra el costado derecho del 408 de Bebu. El impacto les hizo perder velocidad a los dos y Mariano Werner, que venía tercero y más que conforme con el resultado, de golpe se encontró con la puerta abierta para saltar a la punta y por qué no ganar la competencia. El final fue rueda a rueda con Canapino y Werner, expectante en todo el desarrollo, encontró la victoria por 26 centésimos. En el box de Peugeot no lo podían creer. Y en la vuelta de honor, Girolami y Canapino se descargaron los autos. Y en el podio y la conferencia de prensa posterior, ni se miraron, ni se acercaron jamás. Yo siento un golpe, Pablo, en la rueda de atrás, en un lugar donde no hay lugar para dos autos y mucho menos de la forma que entra. Se monta al piano, se ponen dos ruedas. Más que una maniobra de Super TC 2000, parece una maniobra de rally. Mi visión es otra, creo que el que provoca el toque lo provoca él.
Pero bueno, si realmente me equivoqué, tendría que asumir el error y aprender de ello. Corrimos a fondo los dos fuimos por la victoria. Se me había dado a mí porque no tuve auto de seguridad en la serie. Si él hubiese tenido la misma condición, a lo mejor se le daba a él y yo salía segundo. El que provoca que nos toquemos él, porque el hueco está, él me corre y yo me quedo sin espacio. Es muy angosta la chicana. El respeto que yo tuve toda la carrera con él no lo tuve en la última curva, pero los dos queríamos ganar, me parece que es algo lógico. El resultado estaba asegurado, yo creo que no había necesidad de terminar como se terminó. Si me hubiese quedado segundo, no, habiendo tenido la posibilidad, iría contra mi forma de ser, contra lo que le gusta también a la gente y yo prefiero tener otra visión. Y te repito, ¿no? Considero que me haya equivocado, considero que la maniobra la provocó él, el toque lo provocó él. Los dos queremos ganar, pero que gane Ford hoy una carrera cuando estaba asegurada para Peugeot, yo creo que no merecían los chicos, no merecía Ulises, no merecía nadie de Peugeot terminar de esta manera. Lo que diga Girolami no me mueve ni un pelo de los pocos que me quedan. La realidad es que a mí me contratan para ganar. La orden era libertad. Yo fui a ganar, corrí a mi estilo. Él se defendió como pudo con un motor muy superior y se dio la maniobra. Arruinar un resultado de un equipo, el sudor, el sacrificio de los chicos, el esfuerzo, a él no le mueve un pelo, a mí sí, a mí me conmueve. Yo creo que la gente y el automovilismo quiere ver peleas francas. Si el equipo Peugeot decide a partir de ahora órdenes de equipo, habrá que acatarlas. Si las reglas no son claras y las pautas no son claras de afuera, las libertades de equipo siempre terminan en esto, ¿no? Pero la historia de la carrera tuvo un capítulo más, ya que en la verificación técnica, el Focus ganador no pasó la medición del alerón trasero al no respetar en su inclinación la medida máxima permitida. Si bien la colocación era la correcta, la incidencia dio una medida menor y eso fue objetado. Hugo Cuervo apeló la sanción, el auto fue precintado y luego transportado anoche a Buenos Aires para ser analizado el martes en la CDA. Un domingo de furia en Rafaela. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Tramo final de Campeones News, luego Nara de tener un programa muy, pero muy completo, como siempre. Repasamos todo. Todos los protagonistas estuvieron en nuestra pantalla. Como siempre, les recomendamos nuestra página, campeonesnet.com.ar. Allí también tienen nuestros programas subidos, todas las novedades, declaraciones, cobertura exclusiva, que lo tenemos a don Claudio. Todo al instante. Allí les recomendamos siempre ingresar allí. También a nuestra fanpage, porque tenemos un ganador. El Facebook oficial. Sí, así es. Campeones.net. Pones Campeones.net, pones me gusta y puedes participar de todos los sorteos que tenemos semana a semana. Acá me comunican por cucaracha interna, por eso no se ve. El gerente me comunica que vienen otros sorteos más. La chomba oficial de Toyota, la de Guerrieri, se fue para Resistencia Chaco. Es de Leonardo Márquez, así que felicitaciones bien por participar y sigan todos atentos allí. Si lo quieren seguir a Claudio Legnani, que está subiendo fotos de su viaje allí por Italia, pueden ingresar a Claudio Legnani, le ponen me gusta. Esa es su fanpage. Y yo soy @narasoli en Twitter. Vos tenés Twitter. Mariano Riviera. Sí, sí, lo que él también, él siempre está ahí en boxes, tiene intimidades, fotos exclusivas, bueno, tiene información. Tratamos claro. De ir llevando cada uno de los detalles. Síganlo al señor también. La semana que viene ya estará, por supuesto, el conductor habitual de este programa, es Claudio Legnani, y habrá mucha actividad en el ámbito nacional. Tendremos las carreras de Top Race en Chaco, el Turismo Nacional en Concordia, Fórmula 1 en Silverstone, en Inglaterra, y también el Rally Mundial en Polonia. Bueno, y todo eso va a estar aquí, obviamente, en la pantalla del Garage TV en Campeones News. Nos despedimos. Nos despedimos. Será hasta el martes que viene, entonces, aquí por el Garage TV. Chao, buenas noches.